Hoy vamos a conocer a Molly Bloom, una especie de libertina adelantada, o loca, o feminista. En todo caso, lo que importa de Molly Bloom es cómo Joyce la hace hablar. Sobre todo en el último capítulo del Ulises, donde ella se adueña de esta novela que fue una bomba que estalló en 1922 para la literatura universal. James Joyce nació en 1882 en Dublín, ciudad de escritores como Pound, Yeats, Bernard Shaw o Samuel Beckett. Allí mismo transcurre el Ulises, puerta de entrada a la literatura en el siglo XX. Publicada en 1922, con unas cuantas prohibiciones previas dado el carácter erótico de ciertos pasajes y la prosa traviesa, es la novela moderna por excelencia. Su título alude al héroe de la Odisea de Homero y, en cierto sentido, Molly Bloom es una especie de anti-Penélope. Sí. Porque él nunca había hecho algo así antes, como pedir que le lleven el desayuno a la cama con dos huevos. Desde el Hotel City Arms, cuando se le dio por hacerse el enfermo en la cama, con esa voz quejosa mandándose la parte. Con esa vieja bruja de la señora Riordan, Dios me libre y me guarde, si todas las mujeres fueran como ella, criticando los trajes de baño y los escotes. Por supuesto, nadie le pedía que los usara. Supongo que era tan chupasirios porque ningún hombre la miró nunca dos veces. Espero no ser nunca como ella. Cristina, ¿cómo es tu Molly? Bueno, mi Molly es una Molly que devino de un largo trabajo previo, porque yo empecé trabajando hace muchos años, hace como 13 años, con Laura Fried, que es una amiga traductora. Hicimos la traducción del capítulo completo. Después hicimos una edición. Después no me dieron los derechos y no lo pude hacer. Y el año pasado, cuando nos enteramos de que en enero de este año pasaría a ser derecho universal, porque se cumplían los 70 años de la muerte de Joyce. Entonces, bueno, con Ana Alvarado hicimos... En realidad lo que hicimos fue restituir algunos textos que habíamos sacado demasiado, porque todo lo que digo es Joyce, ¿no? En realidad lo que hicimos fueron así sustracciones del texto como para darle un formato posible para un escenario, ¿no? Claro. Digamos que a medida que fui entrando en ese torrente que es el discurso de Molly, en esa así, navegación por los diferentes planos del discurso, las asociaciones, los recuerdos, las teorías, me di cuenta de que esa era una voz adentro de una cabeza, ¿no? Que esa voz, que era una voz que tenía que ser invisible, transparente, más transparente que nunca, que no había la cama, la escupidera, no, que no había nada de eso, que era la palabra, la palabra además, ¿no? Porque por eso tengo un microfonito así maravilloso, que logré que me dejaran tener, porque no, al principio se oponía Carmen. Y para los pianísimos, para los momentos más subjetivos de la subjetividad de Molly, ¿no? Sí, es como lo recóndito. Sí, lo más recóndito es ahí, susurradísimo, así, esos pianísimos están ahí en ese mic y ahí desaparezco debajo del atril, ¿no? Entonces es una Molly que es... Pero además, perdóname, sí, esos momentos en que bajás, sí, y aparece esa, sí, voz, es como si esa voz le dijera a la conciencia, tomá, sí, digo, sí, lo que quiero. Claro, porque ahí hay, o sea, ella no tiene censura, digamos, ¿no? Claro. Ella está en un momento súper privado y además es una mujer absolutamente transgresora. Pero en esos momentos, menos que ninguno, claro, digamos, ¿no? Claro. Esta Molly es una Molly absolutamente, digamos, popular. Sí, es popular y es fuerte y ligera al mismo tiempo, sí, ¿no?
Sí, se enoja, se calienta, se... ¿no? Pero tiene, pero teorías... tiene una liviandad también bella. Sí. Claro, porque además las teorías de Moni son, son teorías muy populares, de mujeres populares, ¿no? O sea, de lo, sobre los hombres y sobre la maternidad y sobre esto y lo otro, y, la, ¿no? Y los amantes, y qué es la del, el adulterio y la religión y Dios y esto y lo otro. Y también me parece que hay algo como muy argentino, no sé, como... No, no sé si Nini Marshallesco es así, creérmela demasiado, ¿no? Pero digo, en el sentido de lo que es una mujer popular, ¿no? En, ese, en esa sabiduría que ella tenía, en esa construcción de comportamientos y de arquetipos, ¿no? Este, de arquetipos femeninos, ¿no? Una mujer no es suficiente para ellos. Fue todo culpa suya, por supuesto. Arruinando a las sirvientas, después proponiendo que ella podía sentarse a nuestra mesa para Navidad. Por favor, oh, no, gracias. No en mi casa. Robando las papas y las ostras. A 2 chelines 6 peniques la docena, haceme el favor. Una ladrona común y silvestre. Eso era. Pero yo estaba segura de que él tenía algo con esa. Yo me las arreglo para descubrir esas cosas. Él dijo, no tenés pruebas. Ella era la prueba. Como se le hinchaba la cara de ira cuando le di la semana de aviso. Mejor arreglársela sin ellas, hacer las piezas yo misma más rápido, si no fuera por la maldita cocina y tirar la basura. De todos modos, le di a elegir. O ella o yo. Leopold Bloom, a la manera de Ulises, realiza una odisea moderna, porque la hace en un solo día y en una única ciudad, Dublín. Sale de su domicilio en la calle Eccl número 7 y va a una tienda a comprar entrañas para desayunar con su esposa Molly. Después ya comienza todo su recorrido, existe un mapa, uno puede seguir ese viaje por Dublín. Va al correo, pasa por una farmacia, se inmiscuye en un cortejo fúnebre, también recala en los baños públicos, pasa por una iglesia, se mete en un burdel y culmina el día de madrugada nuevamente en su casa de la calle Eccl. Allí concluye con una frase: no podemos cambiar al país, mejor cambiemos de tema. Bastante argentino, por cierto. Molly Bloom, la esposa de Leopold, se corresponde simbólicamente con el personaje clásico Penélope, de la Odisea de Homero. Pero su destino es inverso. Molly le es infiel a Leopold, no lo espera intacta. El famoso monólogo interior de Molly que cierra la obra está cargado de eroticidad y también revela la trama de una sociedad en decadencia. Es un personaje femenino que aún hoy atormenta a muchos hombres por el decir de su deseo. Muchas veces te escuché, Luis, hablar de Joyce, pero esta vez quiero que afines y me hables de Molly. Vos incluso como escritor, con los personajes femeninos tenés tu conflicto. Bueno, no solo con los personajes femeninos como escritor. ¿Quién, hombre, qué hombre no tiene conflictos con el género? Creo que Puig es el que mejor logra la cuestión, ¿no? De lo que para mí puede ser lo femenino, ¿no? Sobre todo en Puig es angelical, ¿no? Manuel tiene esa posibilidad de que cuando lo lees, creo que estás leyendo la mitología, la sensibilidad, el imaginario, la fantasía, las ensoñaciones de una mujer femenina, en este caso. Después me parece que en algunos escritores se puede notar más, que es el, no sé, pongámosle el narrador, me parece que en el caso de Rayuela, la maga, se nota un poco que es más una invención del narrador que verdaderamente, no sé si la palabra es justa, pero al menos desde el punto de vista de la verosimilitud, si la que habla es una mujer, ¿no es cierto? Mismo en la Hipólita de los Siete Locos, no es sencillo, se nota muy rápidamente. Se nota que es un varón, decís vos. Yo creo que hay momentos en que lo logra, digamos que efectivamente podría pensarse es Molly la que está hablando, y hay otros momentos que me parece que hay como
una fisura, lo cual, digo, no tendría por qué ser perfecto, quizá eso lo hace más genial. Joyce realmente puso la subjetividad de la mujer en palabras? Mira, yo trabajé en un taller mío hace unos años con las cartas de amor de Joyce a Nora Barnacle. Esas sí que son fuertes. Esas sí que son fuertes, sí, guarras. Bueno, y bueno, Nora escribía sin signos de puntuación, ¿no? También, digo, cómo está escrito el monólogo de Molly, ¿no? Así, ese torrente. Y de alguna manera creo que ahí hubo algo de un nivel de identificación, de fusión, de simbiosis, de andar a saber qué en esa alquimia que él hace entre Nora y Molly, que me parece que es exquisita, y que él realmente creo que con una capacidad increíble, porque de verdad creo que hay pocos escritores que han enunciado el monólogo interior de una mujer como él, ¿no? Además de ser un socio fundador. Pero bueno, ¿no? Me parece algo exquisito como él. Y además el lugar en que nos pone, ¿no? Este lugar de afirmación. Él habla, ¿no? De que él dice que la afirmación es femenina, ¿no? Y entonces este lugar de afirmación del deseo femenino. Mentira el no sé de la mujer. Esa histeria de la que hablaban otros. Hay algo ahí que me parece que, además en ese momento, ¿no? Me parece que si el Ulises se editó en el 22, o sea, justamente era un momento en el que Freud, en fin, todo el pensamiento psicoanalítico estaba ahí. Sí. Muy brillante. Por algo lo tomaron a Joyce, ¿no? Como... Sí. Y por algo también a mí una cosa que me encanta es que el Ulises se editó gracias a las mujeres, a las amigas de Joyce. Claro. A las libreras de Shakespeare and Company, de la librería esta de París, que sigue existiendo y que, digo, hay algo en Molly que es una celebración de la mujer y realmente una afirmación del deseo femenino que creo que hace que las mujeres que vienen a ver Molly salgan muy contentas. En serio. Y los hombres, algunos, bastante incómodos. Por ejemplo, esa señora que envenenó a su esposo. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Enamorada de otro hombre? Sí. La descubrieron. No fue ella una verdadera malvada. Ir y hacer una cosa así. Por supuesto, algunos hombres pueden ser espantosamente exasperantes. La vuelven loca una. Siempre dicen lo peor de nosotras. ¿Para qué nos piden que nos casemos con ellos si somos tan malas? Sí, porque ellos no pueden arreglárselas sin nosotras. Arsénico blanco le puso en el té. Del matamoscas, me parece. A la manera de Penélope, que espera 20 años el retorno de su marido Ulises de la guerra de Troya y para evitar el acoso de pretendientes simula el tejido interminable de un sudario para Laertes, Molly, sin temor alguno a ser pretendida, más bien todo lo contrario, teje con la lengua. Molly viene a jugar, digamos, el papel de la Penélope infiel, que no lo era en el caso de la Penélope original. ¿Cómo es esta infidelidad que al mismo tiempo manifiesta amor? Bueno, en principio, digamos, es cierto lo que vos decís. Él maneja todo el tiempo simetría invertida, que es decir, si Penélope era fiel, Molly es infiel. Si las damas victorianas eran altruistas, no tiene nada de eso
Molly, y podríamos encontrar quizás más de esas inversiones donde él se me parece que se asienta en, hay muchos libros sobre Joyce y la cultura popular, como que él se asienta para darle esa verosimilitud de que ella es una mujer del pueblo, digamos. Se parece mucho a la correspondencia, muy rápidamente uno va a la correspondencia con Nora Barnacle, que evidentemente parecen, digamos, extraídas de el, oh, sí, del monólogo. Dios mío, después ese beso largo, casi me quedo sin respiración. Él dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, entonces somos flores todas, el cuerpo de una mujer. Sí, esa fue la única verdad que dijo en su vida. Y el sol hoy brilla para ti. Sí, por eso me gustó, porque vi que comprendía o sentía que es una mujer. Y supe que siempre podría hacer de él lo que quisiera. Y le di todo el placer que pude llevándolo hasta que me pidió que dijera sí. Y primero yo no le quería responder. Solo me quedé mirando el mar a lo lejos y el cielo. Y estaba pensando en tantas cosas que él no sabía. En papá. Y los marineros que jugaban al rango y a las prendas y a lavar los platos, como lo llamaban en el muelle, y el centinela frente a la casa del gobernador con la cosa alrededor de su casco blanco, pobre diablo, medio asado, y las chicas españolas riendo con sus mantillas y sus peinetones. Y los remates de la mañana, los griegos y los judíos y los árabes y no sé quién demonios más de todos los rincones de Europa, y la calle Duke y el mercado de aves todas cloqueando, y los pobres burros resbalando medio dormidos, y los tipos vagos con sus capas dormidos a la sombra en los escalones, y las grandes ruedas de las carretas de los toros, y el viejo castillo de miles de años, sí, esos moros tan hermosos, todos de blanco, con turbantes como reyes, pidiéndote que te sientes en su pedacito de tienda, y Ronda, con las viejas ventanas de las... Se suele decir que Leopold Bloom, el protagonista de esta novela, marido de Molly, es de algún modo el alter ego de Joyce de viejo. Porque en realidad el otro personaje que está en el Ulises, Stephen Dedalus, sería el Joyce joven. Dedalus también es el protagonista de una hermosísima novela de Joyce, Retrato de un artista adolescente. Leopold Bloom, el protagonista de la novela, alter ego del propio Joyce, hizo famosa esta fecha. Todos los años en Dublín, el 16 de junio, es Bloomsday, en honor al personaje. Esta idea de la lengua suelta de la que hablamos y que ella misma esté pensando en la eyaculación, digamos, en las causas de la eyaculación de Leopold, teniendo una lengua eyaculatoria, digamos, ¿cómo funciona la lengua con lo femenino? No sé, nunca me lo puse a leer así. Y, pero ella piensa en sí, eso. Sí, pero habría que ver, digamos, no. Quizá por el trabajo de uno, ¿no? Hay fantasías que los. Son fantasías que son de los hombres. No sé si son de las mujeres. Las mujeres creen más en el amor. Los hombres están más preocupados por la satisfacción de las mujeres. Y, por lo que hizo, dejó de hacer. Dejó de hacer, digamos, ¿no? Si hacer el amor para ser finos y no joyceanos, digamos, pero porque soy un hombre. Pero el poder eyaculatorio es más un fantasma masculino, ¿no? La mujer, la verdad, que después de trabajar casi 30 y pico de años, no preocupa mucho eso, digamos. Tiene otras. A mí me parece que las preocupaciones son de Leopold Bloom, no son de las mujeres, es el amor. El amor es una licencia muy amplia, ¿no? ¿Vos decís que Molly, en el monólogo último, o soliloquio, o loquio solo, da cuenta de que estuvo enamorada de Leopold o no? El amor es siempre el primer amor. Yo me acuerdo en Dublín, que es el de aquel chico que murió de tuberculosis, sí. Y le cuenta al marido, la escena esa genial, la película de Houston, Desde ahora y para siempre, ¿no? Sí.
donde le cuenta desgarradoramente la historia de aquel chico que se murió. El primer amor. El primer amor. Que ella vio. Y acá, no me acuerdo qué es el primer amor de ella, que no me acuerdo si es uno de los tenientes, ¿no es cierto? Y también, digamos, me parece que aparece ahí la diferencia que acá creo que lo vuelve un poco más procasa el primer amor. Bueno, eso es lo que tiene de maravilloso quizás este monólogo, que no hay una idealización, sino que hay procasidad. Está bien, estaba Freud, ¿no? Y había ya una literatura, digamos. Estaba Snilsen con la señorita Julia, ¿no? Había toda una cuestión dando vuelta respecto a todo ese tema, ¿no? Pero pensemos en 1914, 1920. Es de una audacia muy, muy impresionante de lo que vos llamás como esa lengua desatada, digamos, ¿no? Esa lengua desatada que va acompañando fantasías desatadas, digamos, ¿no es cierto? Hoy mismo, cuando le dices, sí, voy a decir, mirá, veas esto, ¿no? 1914, digamos, ¿no es cierto? Ay, me gustaría que me abrace alguno con esas vestimentas que usan y ese olor a incienso que tienen, como el Papa. Además, no hay peligro con un cura. Si una está casada, él tiene que cuidarse bastante por sí mismo. Después reza algo como penitencia para su santidad. Cuando leíste el texto de Joyce, el Ulises, por primera vez, ¿se te apareció una Molly Bloom en carne? Yo no tengo imágenes así como cinematográficas o fotográficas, digamos, de los personajes. El trabajo del actor es un trabajo como de cirujeo, ¿no? Que vas como robando signos, imágenes corporales, sonoras, ¿no? Escorzos, de diferentes... ¿no? Primero del entorno, de la realidad misma, del aquí ahora, porque bueno, si estamos trabajando con la libre asociación, también tenemos que trabajar con lo que está pasando acá, ¿no? Sería mucho mejor que el mundo estuviera gobernado por las mujeres. No se las vería matándose unas a otras, masacrándose. ¿Cuándo se vio a las mujeres rodando por ahí borrachas como hacen ellos o jugándose hasta el último penique que tienen y perdiéndolo en los caballos? Sí, porque la mujer, cualquier cosa que haga, sabe dónde parar. No saben lo que es ser mujer y ser madre. ¿Cómo podrían saberlo? ¿Dónde estarían todos ellos si no hubieran tenido una madre que los cuidara? Cosa que yo nunca tuve. ¿Qué pensás de Molly? ¿Qué te parece esa mujer? Es una reina. Reina, tremenda, Molly. Es fantástica. Es una mujer sumamente gozosa, sumamente íntegra, además, ¿no? Tiene algo de una frescura, de un alma. No, es un ser. Moderna. Súper. Transgresora como pocas. Hoy también es transgresora. Su discurso es transgresor. Mucho. Hay gente que se sale escandalizada. Sí. Sí, sí. Está bien, Ana. Está muy bien. Sí, es transgresora. Bueno, fue prohibida por obscena. Exacto. La obra. Bueno, por eso. Pero ese es el pensamiento, digamos, de la censura, digamos. Es un pensamiento que no comparto, ¿no? Pero yo tomo justamente esa especie de etimología rara de lo obsceno que sería detrás de escena. Uh-huh. Y Molly, un poco lo que vemos es el detrás de escena. Sí. ¿No? De cómo aparecen las palabras en la cabeza. Sí, pero tampoco, digamos, también conceptualmente no puedes pensar que todo monólogo interior es obsceno. No sé. Maybe. Está bien. Puede ser. Cuando me puse la rosa en el cabello, como hacían las chicas andaluzas, me pondré una roja. Sí, y como me besó bajo la muralla mora. Y yo pensé, bueno, lo mismo da él que cualquier otro. Y después le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez. Y después me preguntó si yo querría sí, decirle que sí. Mi flor de la montaña. Y yo primero le puse los brazos alrededor de él, sí, y lo atraje hacia mí, haciéndolo agacharse para que pudiera sentir mis pechos, todo perfume, sí. Y su corazón galopaba como loco. Y sí, dije sí,
¡Quiero! ¡Sí! La literatura nos permite recordar que somos todos seres de lenguaje y quizá Molly Bloom es uno de los mejores exponentes.